Autoridades de San Mateo Yucutindó denunciaron 15 años de conflicto agrario, así como 22 muertos por la invasión de grupos armados de Santiago Amoltepec, donde los órganos de Procuración de Justicia no han iniciado líneas de investigación correspondientes. Nuestros compañeros, unos 50 hombres armados, fuertemente armados, y hubo destrozos de milpa en un lugar que se llama La Guacamaya, que pertenece a la agencia de Limón. El Limón es agencia municipal de San Mateo Yucuti. Casi 20 años de impunidad, son 22 muertos, no tenemos a ningún responsable que esté que en donde la Procuraduría haya hecho alguna investigación, no tenemos nada. Son constantes la quema de las milpas, de los sembradíos, constante, es de manera constante el robo de ganado, el robo de y sobre todo, ¿no?, las agresiones. Además señalaron que grupos armados han dejado destrozos de la milpa en la Guacamaya de la agencia Limón, donde solo ha existido la impunidad al no tener culpables detenidos por parte de la Procuraduría General de Justicia. Y nos hacen una tumba de unas siembras, más o menos unas 8 o 10 hectáreas. Y bueno, y lo que sigue, ¿no? Las balaceras que siempre vienen a ofender a nuestra gente. Más o menos como a unos 500 metros de las casas, hacia la milpa, ¿no? Dentro de nuestro territorio, aproximadamente un kilómetro, dentro de nuestras áreas que nuestra gente trabaja, pues eso es lo que hasta ahorita pues no, yo puedo dar. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.